Controversia en la CJPPM. Una solicitud genera polémica. La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, la CJPPM, está en el ojo del huracán. Gladys Eresmilda Galeano, una figura sindicalista, ha generado controversia con una solicitud particular. Galeano propone que el dinero que se les descuenta a los trabajadores municipales activos se transfiera a la Asociación de Funcionarios Municipales de Asunción, la AFUMA. Esta solicitud, sin embargo, ha generado muchas críticas y preocupación, especialmente entre los jubilados y las personas con cáncer que dependen de la CJPPM para vivir y recibir tratamiento. La controversia está en el origen y el destino de este dinero. Estos descuentos, que se hacen a los salarios de los trabajadores, están destinados a financiar las pensiones y la atención médica de los jubilados y los enfermos. La propuesta de Galeano, por lo tanto, se ve como un desvío de recursos que pone en riesgo la estabilidad de la CJPPM y, por lo tanto, el bienestar de los más vulnerables. La solicitud de Galeano ha generado un debate muy intenso sobre cómo se manejan los fondos de la CJPPM y la transparencia en su gestión. Muchos cuestionan si es correcto desviar recursos destinados a un grupo específico para beneficiar a otro, en este caso, a la AFUMA. La falta de claridad sobre las razones para justificar esta solicitud ha aumentado las sospechas y ha erosionado la confianza en la administración de la CJPPM. La incertidumbre se apodera de los jubilados y los enfermos de cáncer, quienes temen que la aprobación de la solicitud de Galeano tenga un impacto muy negativo en sus vidas. La posibilidad de que se reduzcan o se retrasen sus pensiones y tratamientos médicos genera angustia e indignación. En un contexto de crisis económica y sanitaria, la situación se vuelve aún más crítica. El impacto en los más vulnerables, jubilados y personas con cáncer. La controversia en la CJPPM no es un simple debate administrativo. Tiene un impacto directo en la vida de miles de personas. Los jubilados, después de años de trabajo y aportes, dependen de sus pensiones para cubrir sus necesidades básicas. La incertidumbre generada por la posible desviación de fondos amenaza su seguridad económica y su calidad de vida. La posibilidad de que sus ingresos se vean afectados genera ansiedad y angustia entre este grupo vulnerable. Por otro lado, los enfermos de cáncer enfrentan una batalla aún más difícil. El cáncer es una enfermedad que requiere tratamientos costosos y que duran mucho tiempo. La CJPPM juega un papel fundamental en la vida de estos pacientes al cubrir gran parte de estos gastos. La posible reducción o retraso en la entrega de recursos para su tratamiento podría tener consecuencias muy graves. Enfrentar el cáncer ya es una lucha muy dura y la incertidumbre financiera solo empeora la situación. La falta de transparencia en la gestión de la CJPPM y la falta de información clara sobre las consecuencias de la solicitud de Galeano generan desconfianza y temor. Los jubilados y los enfermos oncológicos se sienten ignorados y desprotegidos ante una decisión que podría afectar significativamente sus vidas. La falta de diálogo y la ausencia de un plan de contingencia solo empeoran la situación. La comunidad se encuentra dividida y la tensión aumenta a medida que se acerca el momento de la decisión. Mientras algunos defienden la solicitud de Galeano argumentando que busca beneficiar a un mayor número de trabajadores, otros la critican por poner en riesgo el bienestar de los más vulnerables. La falta de un debate público transparente y la ausencia de información clara solo contribuyen a alimentar la incertidumbre y la desconfianza. En medio de la controversia en la CJPM, surge una nueva arista, acusaciones cruzadas entre figuras clave. Venancio Díaz Escobar, un nombre que ha resonado en los últimos días, denuncia una campaña para desprestigiarlo. Según Escobar, se le acusa falsamente de estar detrás de la filtración de información confidencial de la CJPPM con el objetivo de desestabilizar la institución y generar caos. Carlos Planas, figura pública que se ha puesto en contra de la solicitud de Galeano, ha presentado pruebas que, según él, demuestran la inocencia de Díaz Escobar. Planas argumenta que las acusaciones en contra de Escobar son una cortina de humo para desviar la atención del verdadero problema. La falta de transparencia en la CJPM
y la amenaza que la solicitud de Galeano representa para los jubilados y los enfermos de cáncer. Las pruebas presentadas por Planas consisten en documentos que demostrarían que la información que se filtró ya era pública antes de la fecha en que supuestamente Escobar la habría divulgado. Además, Planas presentó testigos que aseguran que Escobar nunca tuvo acceso a esa información. La aparición de estas acusaciones cruzadas añade un nuevo nivel de complejidad a la controversia en la CJPPM. Lo que comenzó como un debate sobre la distribución de recursos se ha convertido en una batalla campal donde la verdad parece difusa. La comunidad observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, mientras la incertidumbre y la desconfianza siguen en aumento. Sección 4. El rol de la administración municipal. ¿Dónde están Enecho Rodríguez? La controversia en la CJPPM ha puesto en el ojo del huracán al alcalde de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez. Su silencio ante la crisis ha generado críticas y cuestionamientos sobre su liderazgo y su compromiso con los jubilados y enfermos oncológicos de la ciudad. La comunidad exige respuestas y acciones para garantizar la estabilidad de la CJPPM y la protección de los derechos de sus beneficiarios. Rodríguez, hasta el momento, ha evitado pronunciarse de manera contundente sobre la solicitud de Galeano y las acusaciones de corrupción que salpican a la CJPPM. Su falta de acción se interpreta como una muestra de indiferencia ante la difícil situación que enfrentan los jubilados y los enfermos oncológicos, quienes dependen de la institución para su subsistencia y tratamiento médico. La ausencia de un liderazgo claro por parte del alcalde ha generado un vacío de poder que agrava la crisis. La falta de un interlocutor válido en la administración municipal impide la búsqueda de soluciones consensuadas y la implementación de medidas para mitigar el impacto de la controversia en los beneficiarios de la CJPPM. La comunidad exige a Nenecho Rodríguez que asuma su responsabilidad como alcalde y tome cartas en el asunto. Se espera que el alcalde se pronuncie de manera clara sobre la situación, que promueva un diálogo transparente entre las partes involucradas y que garantice la protección de los derechos de los jubilados y enfermos oncológicos. Su silencio solo alimenta la incertidumbre y la desconfianza en un momento en que la ciudad necesita unidad y liderazgo. Sección 5. Consecuencias y llamado a la acción. Un futuro incierto para los beneficiarios. La controversia en la CJPPM ha generado un clima de incertidumbre y preocupación en la ciudad de Asunción. Las consecuencias de las decisiones que se tomen en los próximos días podrían tener un impacto significativo en la vida de miles de personas, especialmente en los jubilados y los enfermos oncológicos. La posibilidad de que la solicitud de Galeano sea aprobada y que los fondos de la CJPPM sean desviados genera un temor fundado entre los beneficiarios. La reducción o el retraso en el pago de pensiones y tratamientos médicos tendría consecuencias devastadoras para la población más vulnerable. La crisis económica y sanitaria que atraviesa el país agrava aún más la situación. Ante este panorama, la comunidad exige acciones concretas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la CJPPM. Se necesita una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca las denuncias de corrupción y determine la viabilidad financiera de la institución. La justicia debe actuar con celeridad para sancionar a los responsables de cualquier irregularidad. Es fundamental que las autoridades municipales asuman su responsabilidad y protejan los derechos de los jubilados y los enfermos oncológicos. Se necesitan medidas urgentes para garantizar que la CJPPM tenga dinero y asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. El diálogo, la transparencia y la participación ciudadana son esenciales para encontrar soluciones a esta crisis. Sección 6. La necesidad de transparencia y rendición de cuentas. La controversia en la CJPM ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las instituciones públicas. La falta de claridad en el manejo de los fondos, la opacidad en la toma de decisiones y la ausencia de mecanismos efectivos de control han generado un caldo de cultivo para la corrupción y la impunidad. Es fundamental que se implementen medidas que garanticen el acceso a la información pública de manera oportuna y transparente. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos y a participar en la toma de decisiones que afectan su vida.
La rendición de cuentas debe ser un pilar fundamental de la gestión pública. Es necesario fortalecer los mecanismos de control interno y externo para prevenir y sancionar cualquier acto de corrupción. La Contraloría General de la República debe actuar con independencia y rigor para auditar la gestión de la CJPPM y determinar la existencia de irregularidades. Los responsables de cualquier acto ilícito deben ser sancionados con todo el peso de la ley. La crisis en la CJPPM es una llamada de atención para las autoridades y para la sociedad en su conjunto. Es necesario construir un sistema institucional